Bueno, pues se trata de una iniciativa de la Fundación Lego y de la ONCE. Y lo que resulta de todo esto es un juego, el Lego de toda la vida, que permite realmente pues ser un juego, en este caso, inclusivo, porque permite a los niños ciegos jugar con unas fichas y componer, aprender el sistema de lectoescritura Braille y compartir ese conocimiento y ese aprendizaje con sus compañeros, con sus padres, que a lo mejor pues no ven, o son niños que sí ven, pero que los padres no ven. Y entonces pues pueden aprender el doble código, ¿no?, de lectura en tinta y en braille, y a la vez pues didáctico, jugando, con colores, una iniciativa muy normalizadora. Entonces, bueno, ¿traes alguna de la palabra que sea, que no sea la primera, la reserváis? Juego así de mesa hay bastantes, ¿no? Está el parchís, está el dominó, está la oca, hay bastante juego. Luego tecnológicos tenemos también muchísimos, pero así de Lego solamente este es el primero y el principal. Pues esta está escrita en braille y también está escrita en tinta, con lo cual puede jugar tanto un niño vidente como un invidente, y entonces están integrados y están incluidos los dos dentro del aula o dentro de su casa. Bueno, este juego está estupendo, a los chicos les encanta. Además, tenemos la suerte de que es un juego muy inclusivo, podemos utilizarlo en la escuela con otros alumnos. De hecho, con el alumno que hemos trabajado de segundo de primaria, ya ha estado jugando con sus compañeros, hacer juegos de palabras, se pueden hacer operaciones matemáticas. Entonces, es un juego en el que puede participar toda la clase. Entonces, consideramos que es un juego muy, muy válido para nuestros alumnos. Nosotros trabajamos muchísimo por la inclusión del alumnado con discapacidad visual en los centros y con el profesorado, y la verdad que están bastante bien incluidos en su centro. Aportamos al centro todo tipo de material que la ONCE nos proporciona, o sea que cuentan con todos los recursos que necesitan, desde libros en braille hasta máquinas Perkins para escribir, líneas braille para adaptarlas al ordenador, para los más mayores. O sea que en cuestión de recursos y de profesionales con los que cuenta el equipo, pues no hay dificultad. Derecha vamos leyendo y con la mano izquierda vamos bajando, no, otro renglón. ¿Vale? 87, 88. Entonces aquí tenemos la C, la D, la E, la F. Pasa que maestros de 11 somos de aquí, somos las dos. Sí. Pero luego. Además, un poco así. De garbado, sí. Y todo, pero lamentablemente, sí, bastante joven.